Estamos en el Museo de las Máscaras, aquí en San Luis Potosí, está en el mero centro, en puro enfrente del teatro. Así que entramos a este museo, ya que es muy peculiar, porque este Museo de las Máscaras, donde se exponen todas las máscaras de la República Mexicana, entonces es un museo vasto, es el museo más grande de máscaras que hay en la República Mexicana, entonces vale la pena echarle un vistazo. Miren, ahorita tenemos una exposición, es esporádica, pero bueno, vale la pena porque hay muchos artículos, y esos diablitos van a ser quemados en una festividad que va a haber aquí en San Luis Potosí. Entonces vale la pena echarle un vistazo. Miren, chequen la calidad. Tienen mucha, mucha calidad. Entonces, pues, ¿qué tal? Yo la verdad me quedé sorprendido, aparte de la belleza del museo, que es bastante grande. Y pues bueno, vamos a ingresar a algunas tiendas. Cuando tenemos dos tiendas, vamos a ingresar a la primer tienda, y también están exponiendo en esta sala bastantes máscaras de esta región de San Luis Potosí. Miren, es bastante amplia. Aquí esta máscara está padrísima. Miren, esto es lo que les digo, también es una tienda donde puedes comprar souvenirs y te puedes llevar el recuerdo, ¿no? Miren, acá tenemos algunos collares huicholes, tenemos algunas máscaras, que obviamente es lo típico en este museo. Y miren qué tal, acá tenemos máscaras de luchadores, que pues la verdad están muy padres. Vale la pena que se echen una vuelta. Y acá tenemos, pues, ahora sí, también los atuendos, todo el ajuar de los rituales que se hacen aquí en San Luis Potosí. Miren la vasta gama en máscaras, que vale la pena que le echen un vistazo. Miren, este qué majestuoso está, qué bonito, Pues todos estos son indumentarias típicas de aquí. Miren, aquí tenemos un tatuán. Echarse un clavado a todo lo que es la cultura de los mascareros, miren. Así es, aquí tenemos pues muchas indumentarias respecto a los rituales, danzas que se hacen aquí. Miren, ¿qué tal? Este es en tamaño real, Miren la indumentaria, qué bonita. Amigos, estamos aquí en la caja de agua, lo que está acá a mi espalda, así le llaman, la caja de agua. Y aquí, mi amigo, son los aguadores, los llamados aguadores, sí, no los de fútbol. Estos son los originales aguadores. Estos aguadores se dedicaban a llevar el agua en cántaros para la utilización del hogar. Entonces, esta caja de agua era donde toda la gente se abastecía de este líquido. Entonces
pues las personas que se llaman aguadores hacían el trabajo, la labor de llevar este líquido y pues bueno, ahí les pagaban algo. Entonces la gente pudiente, pues bueno, traían sus carretas y llevaban también pues sus cántaros. Las personas pues de más escasos recursos, pues venían aquí y se surtían de agua. Esta caja de agua es muy icónica, es representativa de aquí de San Luis Potosí, así que era imprescindible llegar aquí. Amigos, espero que les haya gustado. Chequen, estas imágenes están preciosas. Bueno, se quedan en este canal y vamos a seguir con más imágenes. Vamos a conocer San Luis Potosí. Estamos en contacto. ¡Hey amigos! ¿Qué tal? Estamos en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a entrar para que vean las bellezas que tiene adentro. Y pues bueno, vénganse por favor. Vamos a seguir por este lado. Para empezar, chequen la puertota. ¡Qué hermosa! Esta puertota es grande pues porque aquí entra el Altísimo, yo creo. Acá miren, chequen, esta pintura está hermosa y chequenla, yo nunca había visto víboras en una iglesia, en unas pinturas de iglesias y bueno, aquí la tiene la Virgen, está muy peculiar esta pintura y bueno, chequen qué hermosa está, está padrísimo. Los candelabros, miren, están pequeños, pero se ve que son de buena calidad, puro cristal. Está padrísimo, la iglesia está muy, muy bonita. Y sobre todo los murales que tiene en los techos, en la cúpula, miren, vamos viendo la cúpula, que está hermosa, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues bueno, ya se dieron una idea qué tan hermoso está este templo y pues tienen que venir a verlo. Amigos, pues vamos a seguir con más imágenes de San Luis Potosí. Nos quedamos con el Altísimo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal Entre Viaje y Broma. Si no me conocen, mi nombre es Benjamín Benji Tatú. Todo el mundo me conoce por ese nombre, Benji. Estoy a sus órdenes. Bueno, este canal es dirigido pues para mostrarles todo México. Y en este momento estamos en San Luis Potosí. Y vamos a iniciar este video pues con esta hermosura, este parque que se llama Tangamanga. Ese nombre se me hace muy peculiar porque se me figura como africano. No sé de dónde salió este nombre, Tangamanga, pero bueno, se me hace muy cómico el nombre. En lo particular, les quiero decir los datos que tenemos sobre este parque. Pues es el segundo más grande de la República Mexicana. Primero, pues estamos hablando de él, de Chapultepec, y el segundo es este. Entonces, pues va a ser muy peculiar. Y pues las vistas que vamos a tener creo que van a ser espectaculares. Acá a mi espalda tenemos lo que es el mapa de lo que es todo el parque. Entonces pues pueden checarlo. Es bastante amplio. Vamos a ir ahorita a la zona del castillo. Pero también quería ir al jardín japonés. Entonces creo que va a estar muy, muy amplio este recorrido. Entonces amigos, pues espero que les vaya a gustar este video y pues independientemente de las tomas que tenemos de este parque, nos vamos a ir a las tomas de los templos más representativos de San Luis Potosí, que vienen siendo el de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y bueno, la catedral que es emblemática en cada estado. Amigos, aparte de eso, tenemos otras bellas imágenes sobre museos, a qué lugares hay que visitar, cuánto cuesta y sobre todo, amigos,
chéquense las vistas que vamos a estar dando, porque vamos a meter muchas imágenes con dron. También les vamos a dar pues los tips pedaje. Y terminamos esta emisión aquí en Tangamanga. Espero que les haya gustado Tangamanga. Y vamos directamente para el centro de San Luis Potosí para pasarles imágenes del museo. Vámonos, amigos.